partir del martes que viene inician las inscripciones para las actividades que se van a hacer en el verano. Por la mañana va a haber colonia de vacaciones para niños de 6 a 12 años. Y por la tarde, algunos cursos de natación para jóvenes y adultos y algunos grupos para hacer acuaeróbicos. Las inscripciones van a comenzar el martes, como ya lo dije. Va a ser por la mañana a partir de las 8 y a la tarde a partir de las 14. Con respecto a qué traer para inscribirse, qué hay que tener en cuenta, sobre todo para los papás que quieran inscribir los chicos a la colonia. Bueno, la inscripción para los niños de la colonia deben traer los papás o el adulto responsable que los inscriba, el documento del niño y un certificado médico que diga que está apto para hacer actividades físicas en el agua y para que goza de buena salud, digamos. No es necesario que lo presenten al momento de la inscripción, sí es necesario que lo presenten cuando inician las actividades que va a ser el 16 de diciembre. ¿Hay cupos para las colonias? Sí, lamentablemente sí, este año, bueno, debido a toda la situación económica general, se han reducido las horas que estaban disponibles para las actividades de verano. Y bueno, entonces nos vimos obligados a también nosotros a ajustar ahí y reducir un poco los cupos, tanto de la colonia como los de natación y acuaróbica a la tarde. En cuanto a la colonia, ¿cuánto es el cupo autorizado? Y nosotros tenemos disponible para la colonia 140 horas, las distribuimos en 4 profesores y bueno, este año se va a hacer mucho hincapié en el tema de natación y la parte de los juegos de los profes de educación física. Y podemos estar hablando entre unos 25 y 30 niños por cada grupo, así que... ¿Se dividen en edades? Sí, sí, van a estar agrupados por edades cronológicas. Vamos a tratar de optimizar los recursos que tenemos para que los niños gocen de todo el verano de las actividades.